Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en el trabajo. Esta vez nos acompaña nuestro amigo Eddie. ¿En la oficina estás? En la oficina. Levanta para tu terno en la oficina, si tú eres el administrativo acá. Nos picará Curvin, amigo, no lo sabíamos, pero hemos traído unos grandes refuerzos. En mi lado izquierdo está Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En mi lado derecho está corriendo viento como cancha. Gran Eric. Hola. Cuatro pescadores en busca de Corvina, amigos. ¿Cómo nos irá? No lo sabemos, así que deséennos suerte. Chau, chau. Todavía no hay resultados, no hay picadas. Vamos a cambiar el señuelo. A las 10 es la llena, son las 7 y media. Va a empezar a hacer repunte. El viento está haciendo que las aguas estén un poco agitadas. A ver. Voy a probar la chispa de Tuto Fishing Store. Corta muy bien el viento por ser un señuelo metálico y bien aerodinámico, así que está llegando más lejos que el serial killer. Vamos a ver si por ahí pica alguna. Vamos a darle vida con ciertos tirones y solo queda esperar. Es una playa media vertical, si se dan cuenta, el pozo está ahí, cerquita, a unos metros de la orilla. Playas características de la ciudad de Hilo, de Playa Belén hacia el sur. Tiene su Corvina, pero hay que tentarla, hay que buscar por todos los medios. Amigos, nos retiramos. Esta es... Bueno, ahí fue presenciar la cara de la reforma. Nos retiramos, amigos. ¡De sueño! ¡De hambre! Así pasamos con el hambre. Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Así ya no juego. Anoche teníamos que entrar al lado de Grip. Vamos. A comer ahí un poquito de... Derrotados. Primer round. Nos ganaron las Corvinas. Vamos. ¿A dónde vamos? ¿Has dormido? Vamos. Vamos. Llegamos a un nuevo punto, amigos. Nos picarán. Estamos viendo cómo las aves se clavan delante de nosotros. Acá el viento ha reducido un poco su fuerza. Vamos a ver cómo va. ¡Hey, amigos! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Hola, es Corvina! ¡Bien, bien! ¡Grandes, grandes, cholo! ¡Con el 05J! ¡Lanza para allá, lanza para allá! 05J.
¡Lance para allá, lance para allá! ¡Lance para allá! 05J. Buena, buena, Tengo la chispa aún adentro del agua. Vamos, Eddie. Es una vela. Ahí está, por fin. Vamos, Eddie. Por acá pase, por atrás. Vénganse para este lado. Lanza ahí, Ángel. Ahí, tranquilo. Una de 5 kilos más o menos. Buena, Eddie. Eddie, acá, acá. ¡Mira! Bueno, papá. Ya vamos, vamos, formal. Amigo, la captura fue con el Slayer 05J. Bueno. Bicho, bro. Bien. Nos indicaba esto y lo hicimos. Vamos. Sí. Se engancha en los dedos, maldito. No se va a enganchar con tu cuerpo, mi señor. Ya está. ¿Qué? Oye, si está coleando, ha coleado allá, güey. Salgan del agua. Ahorita. Ángel, haz un lance cruzado hacia el pozo, así cruzado, hazle. Todos están probando señuelos de paleta amplia, el Slayer, el Magnum. Yo también he probado el Magnum, pero no quiere picar. Entonces voy a intentar seducirlo con otro señuelo. Señores, ahí está la pajarada. La pajarada fue la señal. Voy a probar el Flat Minnow 3. Eso voy.
nada a un metro de profundidad y el color verde asemeja a un pejerrey. Esperemos que nos pique. ¿Qué? ¿Va a regresar? Lo bueno de estar en un escenario como este, playa abierta de arena, es que podemos probar todo tipo de señuelos, paleta corta, paleta amplia, traer el señuelo por la superficie, por el fondo, recogidas rápidas, recogidas lentas. Prácticamente estamos al gusto de la corvina. Amigos, acá nos encontramos con el gran Alex Valencia. Buenas. Hola, Elar, ¿cómo estás? Bien, 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 acá pescando un ratito. Mira, Elar, nuevas chispas que hemos sacado. Nuevo modelo más alargado. Vamos a hacer esta entrega de la gota también. Oh. Para que llegue a los Oye, pozos más profundos y más lejos. Este es diferente, ¿no? Nuevo modelo. Ajá. Ya la de siempre, las clásicas, la rasta y la rosadita, que ahora último, la de pesca nocturna que tuviste en el video ahí. Ay, 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 las lulis. Las lulis. Las lulis, así no, de zona fishing, amigos. Saludos para toda la gente de Disfruta Pescara, desde el rico puerto de Hilo. Saludos de su amigo Ale Valencia de la tienda Zona Fishing. Mi celular 953-647085 y en el Facebook como Zona Fishing. Gracias. Saludos a todos los amigos de Zona Fishing. Gracias, Alex. Chévere. Ahí está, corten. Yo sí, se lo mismo lo jalé, no toco más hasta el carro. Ahí está, ahí está. Ahí, amigos, otra vez, el gran Eddie. Buena, 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 Eddie. ¿Cómo has saltado? Espérate, cuidado que no. Por allá, para la. Ahí está, amigos. ¿Con qué señuelo estás? Con el Cuboy color. ¿Magnum o cuál? Con el Cuboy color, Superman. Ah, el Flat Mino. Se ha ido. No, acá está en la orilla, dice. Ah, un triple. Ahí está, ahí está. Tranquilo, Eddie, tranquilo. Ya, con esa que viene atrás. ¡Oh! ¡Sale un brujo! ¡Uy! ¡La tristeza! ¡Cuídate! ¡No corrí nada porque está! ¡Uy, qué gordazo! ¡Buena, La perseverancia, pero me he dejado de lanzar todo el rato. ¡No, que cuando lo veas, ahí está! Hijo. Buena, mi hija, todo. Ahí está, el lío. Come. Todavía no se ha enganchado. Todo va dedicado a mi hija, a mi familia. Ahí está. La captura fue con el Flat Mino 3 de su boy. Buena, levántala como campeón. Ya te levantaste. Buena. Ahí está el arco. La segunda. Ya está. La otra es igual, ¿no? Sí. La segunda, Lilo. ¿Por qué dejan de lanzar? Ya está, Eric. Yo estoy ahí con Bertón. ¿Cómo? Como estaba
pensando. Ya. Acá me va a picar y yo digo. Okay, okay. Mira, mira, tres, pero... Cuidado, Eddie, a correr para allá. Yo estoy ya conversando con Alex. Grande, pues. ¿Al fondo o cerca? Te está llevando al pozo, ¿va? Ten cuidado. Ahí está, ahí está. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. De la quijada, güey. De la quijada, no de la, no de la mandíbula, no de la... Ahí nomás, ahí con tela, con los pies, con el pie. Es una vaca. Primero Alex había venido así sin prepararse nada. Y como ha visto tanta acción. Yo me han maleado con tus calzuras, ¿sabes? Una corrida de 8 kilos, 2 de 5. Así que dije, ¡el arpa está de tu calla! Ahí está. Vamos a probar, a ver. Ya, y vamos a darle un grupo de señalitos para que escoja. Quieres pesados, ¿no? Mira, acá está el africano. Tienes el serial killer así, sardina, sparking clown, sardina no, verde. Este y una cesta. Ahí está. Vamos. Caído. Acabo de enganchar un ave. No puede ser. Pensé que era una picada de corvina. ¿Qué tal?
tapar la cabeza para que no te pique. Ha querido picarlo, por eso es que se ha enganchado. Ah, escucha, porque no pica la pierna. ¿Ya? Ven. ¿Ya? Lo siento. Siendo las 11:38, nos vamos a almorzar. Ha salido el sol, no hay actividades hace como 3 horas más o menos. Vamos a almorzar, de ahí vamos a retomar. Nos ha gustado el escenario, es que vamos a regresar más tardecito. Ya está. A ver, suelta. Nada más. 8. 8. ¿Redondos? 8 redonditos. A ver. Ocho saquitos. ¿Te batió récord? Hasta ahorita sí. $5.30. Menos la arena. Menos la arena, 5. ¿Qué mierda? Está toconeada de arena, güey. Menos medio kilo siquiera ahí. Ahora que estoy ya. $5.645 menos la arena, 5 kilos y medio. 5 kilos y medio. Voy a grabar si no pero tú y ya. Estoy pacing wader. Amigos, vamos a ir a comprar hielo para mantener frescas las corvinas. Quiero comprar hielo, un saquito, medio saquito. ¿Hielo? ¿Qué hielo? Allá, mira, ya vamos. 10 soles. 10 soles. Ah, con tu saco y todo. Claro, este. Empuja ahí, feo. Empuja, feo, dice. No, le hice el otro feo. Mierda, pinche desbote que. No, no, solo un saco, solo un saco. Ahora, no, ahí no va a pegar, ya nosotros lo subimos. Ya nosotros lo subimos. Yo gracias, brother. Gracias. Dale, hasta luego. Ahora, 10 lucas. No, gracias, ya llame esto, muchas gracias. No te preocupes. Ya, chévere, gracias. Ya, amigos, miren. Un pasajero más va en el carro. El increíble Eric. Mira. Qué más forma de empezar. Las agallas dentro del hocico. Sí, dale esa jodida. ¿Qué te pega la vez? Ahí está. Acabamos de llegar a la tienda de Daily Fish. Uno se tiene que quedar mirando el carro. Ya venía a comprar cooler. Muchas gracias, Ronald. La tienda de Daily Fish, nuestro amigo Ronald. Ahí, sí, siempre amigo, gracias por la visita. Estos tíos que vayan cocinando. Estoy como para comer dos, como para ya no cenar. Gracias. Oye, los pescadores, los que han pescado, pagan, ¿no? Sí, los que han pescado, pagan. Están pagando 500 lucas de corvino, ¿no? Claro. ¿Qué viene en la chuleta? Amigos, miren, son las 2:50, prácticamente ya las 3. Y recién estábamos comiendo. Prácticamente vamos a empezar el último round, el tercer round, a las 3:30, 4.
Eso pasa cuando vas a la tienda de Ronald Ali, amigos. Te envicias tanto que quieres comprar de todo. Saludos, Ronald. Salud, muchas gracias. Gracias. Un arrochao. Wow. Amigos, nuestro último round. Pero están durmiendo. Sal de la corrida y me están durmiendo. Vamos, amigos, a ver si nos, pica alguna corvina ahora en la tardecita. Y amigos, hemos vuelto al mismo punto de la mañana donde salieron las corvinas. Sin embargo, la diferencia es que en la mañana estábamos en repunte de llena. A las 10 de la mañana era la llena. Y las picadas se dieron a las 8 de la mañana. Sin embargo, ahora la baja es a las 5 de la tarde y son las 3 y 40. Estamos en repunte de baja. Y la situación es diferente. Ya el agua está más retirada, los pozos están un poco más bajos. Así es que no sabemos si tendremos la misma suerte. Debido a la baja profundidad del agua, vamos a probar el Flat Minnow 3 y a cruzar los dedos. ¿Ustedes qué dicen? Está muy baja, yo la veo con muy poca agua. Voy a tratar de buscar otro punto con más volumen de agua. Acabo de enganchar, al parecer, con una línea, no sé si sea una malla o una barbita de chivo. Lo bueno es que se está viniendo nada más. Ya miré mi línea, ya está. Hay una línea ahí. Se ha cruzado con otra línea. Lo más probable es que pierda el señor. Estoy con un cambray. Voy a estar de jalar nada más. Veo una chispa ahí colgando. Es una barba de chivo. Es una barba de chivo. Rayos. He perdido, amigos. He perdido mi armada. Se fue un cambray de MGX. Pero esto no se queda así, amigos. Voy a mandar a la Luli a rescatar a mi cambray, que se ha quedado colgado. Es una línea de barba de chivo que al parecer se ha perdido en traba. Nunca iba a poder adivinar que estaba ahí esa barba de chivo. Vamos a lanzar todo lo que podamos. Esta es una línea 040. La volví a enganchar a la línea. Espero esta vez puede cortar. Ahí está. Se rompió. Vamos, vamos. Chas. Creo que se cortó. Hasta aquí ha volado. Se han roto los anzuelos de la Luli. Voy a poner otra Luli. Amigos, solo logré sacar este pedazo que es el fondo. Un plomo, araña. Por ahí se ve un anzuelo. Pero se ha roto la línea. Y hay varios plomos, ¿no? Se ha roto la línea. Y la línea que estaba así tensada ahora debe estar bailando. Se fue mi señuelo. Me he pasado buen rato ahí intentando rescatar al señuelo. Y nada, amigos. Y la tarde no perdonó y ya el sol se fue hace rato.
traba. Traba en piedra, te da una traba dura. No, voy a perder otro señuelo, no. No, no podemos perder más señuelos. Ahí está, salió. Estoy probando el Solera 110F porque es floating. Y como estoy a una altura de 1.5 metros separada del agua, necesito que profundice un poco. Y el Solera tiene esa virtud de agarrar profundidad. Y al ser floating, espero que me ayude a esquivar las trabas, porque estamos en campo minado, amigos. Vamos a ver cómo están los muchachos allá en el otro sector. Ellos se quedaron allá. Yo me vine acá a botar mi cámara. Amigos, ya estamos instalados en nuestra carpa de 2 pisos. Estamos en la sección VIP. En el sótano. A punto de dormir. Estamos acá degustando nuestros sagrados alimentos. Ahí está el gran Eri. ¿Qué te toca a ti? Un chaufa con chuleta frita. Bueno, pues por este lado está el campeón. No. Muy bien. ¿Hoy ha sido el campeón? Ah, 10 kilos, ¿no? 10 kilos y medio de corvina, amigo. Y Erige en segundo lugar con 8 kilos de corvina. Ángel en tercer lugar con 2 kilos de piedra. Y yo en cuarto lugar con medio kilo de sargazo. Ah, no, con 1 kilo de ranflín. Ay, qué bendito. Será para la próxima, mañana. Mañana es el día. Si no, de mañana me escapo con las corvinas, ¿no? Se quedan durmiendo ustedes. Nos vemos mañana. Bueno, amigos, vamos a probar. Vamos a intentar mañana pescar a partir de las 5 de la mañana. Así en la oscura, a ver si nos pica en el mismo punto. Estamos acá acampando en la playa. Y esperemos que esta vez Ángel y yo podamos tomarnos la revancha. Nos vemos mañana, ya saben. ¿Pescarás algo? Compartan, comentan, suscríbanse, denle me gusta. Denle no me gusta. ¿Pescarás algo? ¿Quién será el campeón? ¿Quieres mandar algún saludo? Un saludo para todos, para Freddy, para Juan Carlos, para Julio, Elvis, Grover, para Edward que está de cumpleaños. Un saludo para toda la familia de Disfruta Pescar. Bueno, invídenos, al menos a Eric y a Eddie, que han pescado las corvinas. Ya nos sacarán mañana. Ah, así me estaba olvidando. Familia, mañana les llevo pescado. Ya, que ya sea, me las robo estas corvinas que están acá. Ya le he puesto candado suficiente, ¿ya? Ya está todo, ya. Bueno, estaba olvidando, he batido el récord del grupo ahora, ¿no? Ah, verdad, Eric está con el récord del grupo, Disfruta Pescar, está con una corvina de 8 kilos exactitos. Y en segundo lugar está Freddy. Con una corvina de 7 kilos 800. Por 200 gramos de muy muy. Amigos, nos vemos en la siguiente aventura, o sea, mañana con las corvinas de Ángel y de mí. Nos vemos mañana. ¿Qué? Chao, cuchota, chao. Saludos, mamija, saludos, mamija. Y saludos para mi pata Careo. Calero, ¿no? Calero Online de Tacna. Cómprenle señuelos a los amigos, por favor. Apoyen a los amigos que quieren emprender en la vida. Así como él ha iniciado, como muchos también han iniciado, apoyen. Saludos para todos. Che, un abrazo, cancha. ¿Eh? Chao. Cantimblos, cuando tienes tu bigotito chuta. ¿No quieres hielo tú? ¿Hielo? ¿No te sirve para algo? Hay un poco todavía. Al congel es tu gaseoso. Ah, ven, en medio está haciendo roche, mira. No, te salgo a robar la mitad, para. Lo siento. La captura fue con el Magnum fuera.
nos encontramos con algo de... con ese polvo noise. Espera. Uno picó en la orilla, cholo. En la orilla. Ahí te la va a picar el muchacho. ¡Nos picará Corvina! Muéstrala, muéstrala, muéstrala. Más, vamos a sacar a él. ¡Pero! ¡Ya no aguanta! Estamos listos para el torneo ya. Estamos ya, estamos ahorita. Estamos calentando. En la previa. Así que la copa ya me la doy una vez ya. Oye, pero la gente no sabe, el torneo es sorpresa. No, no sabe lo que te entra. La puta, más que cagas, weón. Este es como se llama un boomerang. Un boomerang, que un blooper. Sí, un saludo para Faela, que es un perdedor. ¿Qué no? Que tenías como 40 saludos. Puta. Ay, sí, pero mañana, pero ella no. Fuera, conchita. Elija algún saludo. Un saludo para todos los. Para todos. Vale. corte. Amigos, siendo las 4:22. Nos disponemos a empezar la jornada de pesca. Miren. ¿Ven ustedes estas huellas? No sé, estoy dudando. Vamos a ir a una playa lenguadera a ver si nos pica lenguado. Porque no creo que en una playa lenguadera caiga corvina. Un machete.